Buenos días, aquí Augusto Towns, el curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 26 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Bond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con eh, las noticias del Frente Político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente sobre lo que pasa con la política en su país. Eh, empiezo con, una, eh, con un comentario sobre el partido de anoche de la selección peruana de fútbol en la Copa América. Perdimos 1 a 0 por un contragolpe letal de Canadá cuando ya estábamos jugando con eh, 10 hombres por una expulsión bastante tonta de Miguel Araujo. Yo creo que no hicimos un mal partido en general, solo que estuvimos una vez más inefectivos de cara al gol, pero pienso que estos dos partidos de la Copa América... Eh, la selección ha mostrado mucho mejor nivel que en los partidos amistosos previos y que en la fase de Juan Reynoso como entrenador. Pero en fin, estamos prácticamente eh, eliminados. Y lo otro que se ha discutido mucho ayer es que el actual entrenador Jorge Fossati haya hecho pues, entrar eh, hacia el final del partido en la desesperación por meter un gol a eh, André Carrillo, Cristian Cueva y Paolo Guerrero cuando pudo haber hecho entrar a jugadores más jóvenes y en mejor estado como Joao Grimaldo o Franco Sanelato. Yo coincido con esta crítica. Es inexplicable que se ponga a jugar en una selección alguien como Cueva, que no ha jugado un minuto oficial en partidos todo este año, por más cariño que se le tenga por lo que hizo en el pasado. Carrillo lamentablemente no tiene el fútbol o la velocidad que antes tenía y con Paolo no basta pues que vaya al choque con los eh, defensas rivales. Voy a decir algo aquí con lo que quizá algunos de ustedes eh, puedan no estar de acuerdo, pero yo prefiero en esta fase ser menos exigente con la selección en cuanto a resultados, y más exigente más bien en ir eh, pidiendo el recambio generacional de los jugadores. Y aquí por supuesto la principal culpa la tienen los dirigentes y la Federación Peruana de Fútbol, que yo pienso es nuestro principal obstáculo. Que nuestra selección haya podido ser competitiva hace no mucho tiempo cuando volvimos a los Mundiales, no fue gracias a la Federación, sino a pesar de esta. Eh, con el fútbol informal y amateur que tenemos, no se puede pues, esperar mucho más, lamentablemente, así que necesitamos un cambio de fondo en el fútbol peruano. Ok, vamos con la eh, primera noticia. En ausencia de la presidenta Dina Boluarte, porque como sabemos está de gira en China, quien ha estado muy activo por acá es el ministro del Interior Juan José Santibáñez, haciendo lo que algunos dirían que es el, entre comillas, trabajo sucio del gobierno. ¿A qué me estoy refiriendo? Ayer el Ministerio del Interior sacó un comunicado en su cuenta en X diciendo que su titular se reunirá hoy a las 5 de la tarde con el Contralor General de la República, Nelson Schack abro comillas, para coordinar las acciones de auditoría general y concurrente sobre los fondos de inteligencia asignados a la DIVIAC y a otras unidades policiales, cierro comillas. La DIVIAC, como sabemos, es la división de la policía que investiga delitos de alta complejidad y que lideraba hasta hace eh, poco antes de ser suspendido eh, el coronel Harvey Colchado. El eh, manifiesto interés que muestra la cartera de interior de auditar el trabajo de esta división es bastante excepcional y se entendería si hubiera pues habido algún escándalo muy visible de malversación de fondos que hubiera sido denunciado por la prensa, por ejemplo. Pero lo que sucede más bien es que desde la Diviac se ha venido investigando a varios políticos, porque ese es precisamente su mandato y entre ellos están la propia presidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor. De manera que el inusitado interés del ministro Santibáñez de encontrar algo de lo que se pueda colgar para desacreditar el trabajo de una división que sirve a los objetivos de su propia cartera, se puede leer pues como si estuviera orientado a eh, amedrentar a quienes están hoy en la Diviac o desacreditar su trabajo de tal forma que puedan ser reemplazados o que la Diviac misma pueda ser cerrada. ¿Cómo reaccionará la Contraloría a esto? Pues el Ministerio del Interior señala que la DIVIAC no ha rendido cuentas apropiadamente por transferencias de como 72 millones de soles. La Contraloría tiene indudablemente una responsabilidad de verificar que esos dineros se hayan utilizado apropiadamente. Pero Santibáñez ha hecho un cuestionamiento político porque dice que esta división, abro comillas, ha sido instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos, cierro comillas. Esto no es algo que la Contraloría pueda juzgar, porque implica, pues, obviamente, un análisis político. En fin, lo que va a levantar suspicacias en quienes creen que todo esto es parte de una maniobra para cerrar la diviac es que, en paralelo, se haya aprobado y ya publicado en el Diario Oficial esta norma del Congreso eh, que señala que el Contralor General Nelson Schack puede seguir en su cargo mientras no se haya elegido a su sucesor. Yo creo que el Contralor tiene que ser muy cuidadoso aquí y ser consciente de que se está jugando su propia reputación, dependiendo de cómo maneje pues esta presión del Ejecutivo y que también le interesa por supuesto al Congreso. Segunda noticia, eh, otra cosa que ha pasado mientras Dina Boluarte está de gira por China es que la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación de Derechos Humanos, de eh, acudieron ayer ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional para presentar documentación sobre las muertes ocurridas por acción de las fuerzas del orden en las protestas de inicios de la presidencia de Dina Boluarte. Es decir, estas organizaciones están buscando convencer a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que presente una denuncia ante esta última contra Boluarte, responsabilizándola por las muertes mencionadas y señalando que esos son casos que por su naturaleza o gravedad deben ser vistos en un tribunal internacional como la CPI o la eh, ICC por sus siglas en inglés. En opinión de aquellas organizaciones se habría tratado de delitos de lesa humanidad. Recordemos que hace poco el ex embajador Harold Forsyth también habría, eh, había anunciado que iba a presentar una denuncia contra eh, la presidenta Boluarte ante el CPI por este tema. Ahora hay que tener en cuenta que en el Perú ya se están investigando estos hechos, de manera que la justicia internacional podría entrar a tallar en caso hubiera evidencia de que el sistema de justicia peruano eh, estuviese pues, buscando darle impunidad a estos casos. Eh, por otro lado, los delitos de lesa humanidad suponen un ataque generalizado o sistemático contra una determinada población civil, de manera que para tomar este caso, la Fiscalía de la CPI tendría que acreditar esta característica de generalidad o sistematicidad. Sobre esto, lo que han estado planteando algunas organizaciones de derechos humanos es que la represión de las Fuerzas Armadas y Policiales contra la protesta de finales de 2022 e inicios de 2023 estuvo orientada específicamente contra algunas poblaciones indígenas, por ejemplo. Pero este me parece es un aspecto difícil de probar, porque el gobierno estaba reaccionando aquí a los lugares donde se estaba desbordando la protesta, más que eligiendo dónde intervenir. Eso no significa que no se hayan cometido crímenes gravísimos, pero sí es un matiz importante para determinar si esos crímenes fueron de lesa humanidad o no. Sobre esto habrá que escuchar lo que dicen los expertos en derecho internacional humanitario. Tercera noticia: la congresista de cambio democrático Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció ayer martes que impulsará una moción de censura eh, contra los ministros Morgan. Tercera noticia, la congresista de Cambio Democrático, juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció ayer martes que impulsará una moción de censura contra los ministros Morganquero de Educación y Ángel Hernández de Mujer y Poblaciones Vulnerables por sus eh, cuestionados comentarios en los que señalaron que los abusos eh, a menores denunciados en la provincia de Condorcán, en Amazonas, podían constituir, entre comillas, prácticas culturales. Eh, impulsarán la moción junto a Luque las congresistas Flor Pablo y Susel Paredes. El anuncio se realizó luego de que tanto Quero como Hernández no asistieran ayer al Congreso a la sesión de trabajo convocada por dos comisiones parlamentarias: la de eh, Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, eh, por un lado, y por otro, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia. Esto para discutir el tema de las denuncias de abuso sexual contra escolares en la provincia de Condorcanque. A la sesión asistieron líderes de las comunidades Aguajún y Huampis que expusieron las acciones que se están tomando para afrontar los casos de abuso denunciados. De acuerdo con la congresista Luque, ambos ministros fueron convocados de manera oficial y con suficiente antelación. Ninguno de los dos, eh, siempre según la congresista, explicó su ausencia. Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, indicó que los ministros no tenían en sus palabras ninguna razón para no asistir. Ahora, las tres congresistas deben conseguir las firmas del 25% del número legal de legisladores, 33 de 130, para que así sea admitida esta moción de censura y para ser aprobada debe obtener los votos de más de la mitad del total de congresistas. De ser ese el caso, la presidenta Boluarte deberá aceptar la renuncia de estos dos ministros. Como tema aparte, veo que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, pasó un mal rato en una visita a Huancayo para la feria del libro de esa ciudad, pues empezaron a gritarle, entre comillas, ministra de la dictadura. Puede parecernos a quienes estamos en Lima que es una exageración utilizar una frase como esta, pero en recientes viajes que he realizado a distintas ciudades del país, he podido comprobar lo arraigada que está esta idea, sobre todo en la Sierra Sur. De, eh, digamos, a jugar por lo que dicen sus líderes sociales, de que el Perú ya, eh, ya es una dictadura o ha dejado en todo caso de ser una democracia. A mi criterio sería equivocado calificar técnicamente al Perú de dictadura, pero la percepción de que lo que tenemos está bastante lejos de ser una democracia plena es más difícil de disputar. Ahora, sucede también que entre quienes señalan que no hay democracia, lo que están pidiendo no es una mejor democracia representativa, sino que están pidiendo dejar de lado la democracia representativa y sustituirla por una democracia directa, que decida las cosas por referéndum o que eh, refunde la república, digamos, a través de una asamblea constituyente. En lo personal, yo creo que hay que defender el modelo de democracia representativa, pero tenemos que darle a los ciudadanos eh, en todo el país razones para que puedan creer en él. Cuarta noticia, el Ministerio de Salud informó ayer a través de su cuenta oficial en X, lo que antes era Twitter, que ha dispuesto, y esta es una cita textual, el cese del uso de los términos transexualismo y transvestismo en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento de la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Con ello, y de acuerdo a la resolución ministerial eh, 447-2024 del MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano, los términos eh, transvestismo y transexualismo dejan de formar parte de la clasificación de trastornos mentales y enfermedades. De las, eh, que utilizan digamos, las instituciones prestadoras de servicios de salud, sean públicas, privadas o mixtas. Según el mensaje del MINSA, esta acción nuevamente, eh, esta es una frase textual, reafirma categóricamente el respeto a la dignidad de la persona eh, humana. Cabe recordar aquí que levantó mucha polémica cuando se conoció eh, semanas atrás el MinSA utilizaba tales términos como si se refiriesen pues a trastornos mentales y lo que ha hecho aquí es enmendar esa posición. A partir de ahora eh, eh, recomienda en todo caso que se utilicen términos como discordancia de género en la adolescencia o adultez, discordancia de género en la infancia, discordancia de género sin especificación y eh, asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual o las relaciones sexuales de las personas, evitando así pues darles una connotación negativa a, a estos términos. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día eh, y ya nos escuchamos eh, el día de mañana. Un agradecimiento antes de irme también a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big bon Group, que todos estén muy bien y hasta pronto.